Ego TV presenta su programa Biblioteca Virtual. Ego TV presenta su programa Biblioteca Nocturna. Muy buenas noches, amigos de Ego TV. Para nosotros es un placer estar nuevamente aquí en un espacio cultural como es la Biblioteca Nocturna, en compañía de la estimada amiga Nati Lalangui, quien pues ya se va a unir a la señal para enviarle un gran saludo desde aquí, desde los estudios de Ego TV, el canal cultural, y inmediatamente daremos inicio a este gran programa que se llama, ¿no?, la Biblioteca Nocturna. Vamos nosotros a conectarnos, vamos a enlazarnos con Nati Lalangui para iniciar el programa del día de hoy. Muy buenas noches, Nati, bienvenida al espacio cultural La Biblioteca Nocturna. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Muy Nati. Bien, muchas gracias. Sí, bienvenida nuevamente. Tuvimos un espacio, una pausa en el programa, pero ya estamos listos para iniciar este programa que, pues, para nosotros es un agrado tenerte nuevamente aquí en Ego TV. Bienvenida, Nati. Para mí también es un placer compartir en la programación de Ego TV lecturas y unos diálogos bastante amenos contigo, Diego, y pues regresar a conversar con la Biblioteca Nocturna me parece muy, muy lindo, muy enriquecedor. Y bueno, estaba extrañando ya ese espacio que se ha apoderado de los libros, de las lecturas, y bueno, me encanta cómo lo hemos llevado hasta el momento. Y pues esta noche también compartiré varias lecturas, algunos textos. El día de ayer festejamos el Día del Niño, entonces yo quiero preguntarte a ti, Diego, ¿cómo lo festejaste en casa?
¿Tienes chiquitos en casa? ¿Qué hicieron? Por supuesto, Nati, pues con mi hijo Fernandito, quien es el último de la familia, el más peque, pues desde la mañana nos levantamos, le dimos el saludo y el abrazo del Día del Niño y pues quedó esa sorpresa en la tarde de lo que él había querido cuando estaba conversando con su señorita profesora acerca de la fecha importante del 1 de junio. Lo escuché que en la tarde quería una pizza, entonces ya pues hicimos el pedido para darle la sorpresa y en la noche estuvimos en una gran cena festejando junto a toda la familia el Día del Niño. Fue un día muy bonito, creo que lo compartimos plenamente todo el día, ya que pues por la situación que nosotros nos encontramos estamos más reunidos, más cerca. Y pues lo hicimos de esta manera, ¿no? Recordando el 1 de junio. Y muy contentos porque, bueno, un día o un año más que estamos celebrándole el Día del Niño a Fernandito, mi hijo. Qué lindo. Qué lindo y felicidades a Fernandito y a todos los niños a todos los niños de aquí de Cayambe, que de una u otra forma en estos tiempos bastante raros, extraños, pues también hayan sentido el afecto, el cariño de sus familias. Y bueno, estamos aquí para seguir compartiendo con los más chiquitos de la casa cuentos, lecturas, y también con los más grandecitos. Tenemos también para ellos una lectura que nos va a llevar por los recuerdos de esa infancia que también los grandecitos experimentamos y vivimos con mucha alegría, con mucha energía, con mucha curiosidad. Es muy bonito recordar la niñez. A mí me encanta recordar mi niñez porque creo que fue una época muy bonita de mi vida que de vez en cuando me entra la nostalgia de esos tiempos tan bonitos, tan tranquilos, de muchos juegos, de muchas travesuras, de mucha curiosidad, de mucha ilusión. Todo era asombroso, todo era una aventura. La niñez es este espacio al que muchos quisiéramos regresar. Pero bueno, ya en la etapa adulta, también la magia, la aventura de la vida es otra y también la hemos sabido disfrutar. Efectivamente, Nati, nosotros pues la disfrutamos también plenamente en nuestra niñez, con esas inquietudes, con esas curiosidades, esas travesuras, esas épocas de ser pequeños exploradores, de querer saber muchas cosas, ¿no?, de lo que en nuestro entorno había. Te cuento que yo pues siempre me dediqué a lo que es la exploración, siempre con un grupo de amigos, vecinos, tomábamos las bicicletas, nos íbamos al Zigzal, que bueno, en ese tiempo no era como ahora poblado, ¿no?, sino eran terrenos en donde nosotros pues nos íbamos a cazar, a buscar lagartijas, villicos. Nos íbamos también del hospital para abajo, a San Rupuerto, la misma manera, pues esa espíritu de exploradores que teníamos nosotros como niños, pues lo hacíamos, ¿no?, y nos trasladábamos en las bicicletas, nos íbamos a visitar lugares que pues a veces para nosotros eran lugares muy, muy, muy de mucha curiosidad ir. Y mira, y ahora pues nuestra niñez, ya estamos en otra etapa, pero siempre nos viene a la mente estos lindos recuerdos que compartimos con nuestros mejores amigos en la niñez. Así es, Diego. Creo que el haber vivido nuestra infancia en una ciudad tan bonita como Cayambe ha sido un privilegio. Había muchos espacios verdes, tengo eso en la memoria aún. Había muchas callecitas empedradas y también se convertían en caminos de aventuras y de juegos. Recuerdo que una callecita empedrada se convertía en un lugar efectivamente de aventuras, de imaginarse juegos con los hermanos, con los amigos, de rutas ondulantes.
será algo que siempre llevaré en mi corazón. Las rutas donde habían árboles, mucha vegetación, los riachuelos y sobre todo esa paz y esa tranquilidad que se respiraba y se sentía. Hoy hay que seguir construyendo esos espacios para los niños, esos espacios verdes, esos parques bien cuidados con juegos lúdicos para ellos, para la familia, espacios seguros para todos, especialmente para los chiquitos, y que la ciudad sea para ellos, sea una ciudad limpia, sea una ciudad sana, una ciudad con todas las seguridades para un buen y feliz crecimiento de los niños. Sí, Nati, y el día de ayer también estuvimos conversando con el señor Óscar Patricio Novoa, quien es parte del grupo de escritores y poetas cayambeños, y nos había contado acerca de su niñez, y pues fue algo curioso y también bonito, de que él en su niñez vivió en el Río Blanco, y me cuenta que pescaba en el Río Blanco, se bañaba en el Río Blanco, y pues incluso llevaba a ver los patillos, dice que eran unos patos pequeños que también por ahí merodeaban entre el Río Blanco. Mira, qué bonito como él no revivió su niñez y nos trajo estos datos, ¿no?, acerca del Río Blanco. Qué bonita niñez de todos los que fuimos parte de los años 80, 90. Bueno, yo soy de los 90. Yo soy intermedio, ¿no? O sea, ya, bueno, disculparán, amigos, tal vez nosotros dijimos 80, 90, intermedios, ahí no, ahí ustedes calculen la edad de las personas que estamos aquí al frente en los medios de comunicación. Bueno, Nati, vamos a continuar, no polemicemos esta situación de la edad, ya. Entonces, vamos nosotros a iniciar esta noche. Y pues, Nati, para el día de hoy, ¿qué nos traes? Porque estamos muy ansiosos de escuchar este cuento y sobre todo los niños, ¿no? Porque de una otra manera este programa queda grabado y lo vamos a compartir con toda la ciudadanía de Cayambe. Claro que sí. Para el día, bueno, para esta noche les tengo un libro que me ha acompañado en varios talleres infantiles de mediación de lectura, y es un libro con el que he trabajado infinidad de temas, sobre todo el tema de cultivar y trabajar la tierra con nuestras propias manos. Recuerdo que en un verano, en una actividad vacacional en la biblioteca municipal, trabajamos con los niños a partir de este cuento que les voy a leer. Pues construimos un pequeño huerto. Con los niños preparamos la tierra, la abonamos, conversamos de qué se trata esto de la tierra abonada, con qué se puede abonar la tierrita y por qué hay que abonarla y cuidarla. Preparamos unas lindas cajitas de madera y después reconocimos las plantitas medicinales, las plantas alimenticias. Y sembramos con los niños. Ellos disfrutaron muchísimo esa actividad y bueno, fue un pequeño huertito en cajitas de madera que duró mucho, mucho tiempo. De ese huertito se pudieron cosechar hojitas de acelga, perejil, nabo, cebolla, orégano y algunas otras plantitas más que no recuerdo. Entonces tengo recuerdos muy bonitos de esta actividad y el día de hoy pues voy a compartir nuevamente la lectura mágica de La Maceta Vacía, escrita por Demi. Este libro, La Maceta Vacía, se encuentra editado por Editorial Juventud. La Maceta Vacía es un cuento tradicional chino sobre el valor y la honestidad. Así que en la noche se preparan para escuchar este asombroso cuento. La maceta vacía. Hace mucho tiempo, en China,
vivía un niño que se llamaba Pink, a quien le gustaban mucho las flores. Todo lo que plantaba florecía, hacía brotar flores, arbustos y hasta grandes árboles frutales, como por arte de magia. Todos los que vivían en aquel reino también amaban las flores. Las plantaban en todas partes y el aire de ese lugar olía como el perfume. Al emperador le gustaban los pájaros y los animales, pero amaba las flores por encima de todo y cuidaba de su jardín a diario. Pero el emperador era muy mayor y debía escoger un sucesor al trono. ¿Quién sería su sucesor? ¿Cómo lo elegiría? El emperador amaba tanto las flores que decidió dejar que las flores lo escogieran por él. Al día siguiente, emitió una proclama. Todos los niños del país deberán acudir al palacio. Allí el emperador les entregará unas semillas de flores especiales. Quien traiga las flores más bellas al cabo de un año será el sucesor al trono. ¡Wow! Todos los niños quedaron fascinados con esa noticia, con esa invitación. Así que se formaron en grandes filas en todo el país. Niños provenientes de todos los rincones del reino se dirigieron al palacio para recoger sus semillas de flores. Todos los padres deseaban que su hijo fuera elegido emperador y todos los niños esperaban ser los elegidos. Cuando Pink recibió la semilla del emperador, se sintió el niño más feliz del mundo. Estaba seguro de que con esa semilla conseguiría la flor más bonita. Pink llenó una maceta con tierra fértil y plantó la semilla con mucho cuidado. La regaba todos los días. No podía esperar el momento de verla brotar, crecer y convertirse en una hermosa flor. Pero pasaban los días y nada crecía en su maceta. Pink estaba muy preocupado. Llenó una maceta más grande con nueva tierra y trasladó la semilla a esa nueva maceta, que tenía la mejor tierra negra y fértil. Esperó otros 2 meses más, pero nada ocurría. Y así pasó el año entero. Llegó el invierno y nada crecía en esa maceta. Finalmente llegó la primavera y todos los niños se vistieron con su mejor ropa para presentarse ante el emperador. Todos acudieron al palacio con sus magníficas flores, deseando ansiosamente ser los elegidos. Pink se avergonzaba de su maceta vacía. Pensaba que los demás niños se reirían de él porque por primera vez no había conseguido que brotara una flor. Un amigo suyo, que se creía muy listo, pasó con una gran planta. Pink le dijo: Oye, Pink,
No irás a ver al emperador con una maceta vacía, ¿verdad? ¿No has podido hacer crecer unas flores tan bonitas como las mías? Pink le respondió. He hecho crecer flores mucho más bonitas que las tuyas, pero esta semilla no quiere brotar. El padre de Pink oyó las palabras de su hijo y le dijo: Has hecho todo lo que estaba en tu mano, y esto ya es un regalo digno para el emperador. Pink se fue al palacio llevando su maceta vacía. El emperador miró todas las flores detenidamente, una por una. ¡Qué hermosas eran todas las flores! Pero el emperador tenía el ceño fruncido y no decía ni una sola palabra. Tenía una mirada misteriosa. Algo sucedía. Finalmente, el emperador se dirigió a Pink. Pink, cabizbajo y avergonzado, esperaba una reprimenda. El emperador le preguntó: ¿Por qué has traído una maceta vacía? Pink empezó a llorar y contestó: Sembré la semilla y la regué todos los días, pero no brotó. La cambié de maceta con una tierra mejor, pero siguió sin brotar. La he cuidado durante todo el año, pero nada ha crecido. Hoy le traigo una maceta vacía, sin flor. He hecho todo lo que estaba en mi mano, emperador. Al oír el emperador estas palabras, una sonrisa se dibujó en su rostro. Rodeó a Pink con su brazo y luego exclamó ante todos: ¡Lo he encontrado! ¡He encontrado a la única persona digna de ser emperador! Niños, no sé de dónde habrán sacado las semillas, pero lo que yo les di eran piedrecillas de río. Por lo tanto, era imposible que ninguna de ellas brotara. Admiro el valor y la honradez de Pink al presentarse ante mí con su maceta vacía. Y en recompensa le doy mi reino y le proclamo emperador de todo el país. Y colorín colorado, este cuento tradicional ha terminado. Qué bonito cuento, Nati, aprovechando pues nuestra niñez y pues algunos niños que ahora ya son adultos se van a identificar con este cuentito, ya que pues nosotros estuvimos hace muchos años en contacto con la naturaleza. Y se realizaba estas actividades, ¿no?, en la escuelita. Recuerdo que una vez fuimos de caminata a Cruz Loma, también sembramos por ahí unas plantitas y pues nos trae a la memoria, gracias al cuento, pues algunas vivencias de nuestra niñez. Bueno, Nati, quería hacerte una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo viviste tu niñez? ¿Qué recuerdas mucho? ¿Qué recuerdas de tu niñez? Si nos podrías contar algo bonito, algo que te ha quedado, ¿no?, en tu mente como un niño de hace algunos años. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí?
¿Sí me escuchas? Sí, ¿qué recuerdas tú de tu niñez, alguna vivencia, algo que te haya pasado, ¿no? Como niños, a lo mejor una travesura, un paseo. Cuéntanos, compártenos a nosotros, el público que nosotros estamos escuchando aquí. Ya, muy bien, Diego, pensé que se había cortado la llamada. Bueno, te contaba bueno, yo recuerdo que la temporada de vacaciones, que coincidía ya con con el verano, era una de las épocas más, o sea, la parte del año que más me encantaba, porque me encontraba con mis primos. Y recuerdo que eran horas y horas interminables de juegos. No sé, bueno, tal vez sí, teníamos tanta energía, tanto desborde de vida, de salud, no sé, eran interminables esas horas de juego y era un juego tras otro y diferentes y disfrutábamos mucho. Y esos son uno de los recuerdos más lindos que tengo con ellos porque realmente era disfrutar de cada actividad. Una pelota, sea grande o pequeña, se convertía en un gran, no sé, en un gran elemento para jugar. Una calle, una vereda, una bicicleta, cualquier cosita era maravilloso para emprender un juego. Y obviamente los juegos que ahora se llaman los juegos tradicionales, o sea, para nosotros era de todos los días, ¿no? Pero también disfrutaba mucho jugar sola. Me gustaba también mucho tener esa paz, esa tranquilidad de mi casa y poder jugar a solas. Jugaba muchas cosas, a la maestra, a la cocina, a la mamá. Bueno, a experimentar platos nuevos, mezclas. Creo que también por ahí hacía algunas travesuras, pero era muy feliz. Me gustaban mucho unos cuentos que me compraron mis padres, aunque no recuerdo si los leía tan fluida, de manera tan fluida. Pero sí recuerdo que disfrutaba hojear cada uno de esos cuentos y mirar los dibujos. Era asombroso, me gustaba mirar el rostro de los personajes, cómo eran sus ojos, cómo eran sus rostros, su cabello, su vestimenta, dónde vivían, los caminos. Los animales, o sea, me encantaba mirar las ilustraciones de esos cuentos y no me cansaba. Pienso que un niño nunca se cansa de cosas que disfruta, nunca se cansa de explorar y pues me fascina mucho hablar de la niñez porque siento que regresan nuevamente esas fuerzas mágicas y vitales para seguir con la vida. Siento que cuando recordamos la niñez, también recobramos un aliento más para seguir adelante. Eso es lo que te podría contar, Diego. Interesante, mira, Nati, fuiste una niña que Interesante, pues Nati, fuiste una viviste siempre en contacto con los libros, siempre ¿no? Porque tú nos cuentas libros. que ya desde muy pequeña tú mirabas las ilustraciones de los libros. De la misma manera, yo también, pues de los libros que existían en la biblioteca de mi casa, pues siempre había esa inquietud, esa curiosidad de ver mucho más las colecciones de, bueno, había uno del reino animal, que siempre pues me gustaba estar hojeando, ¿no? Ver las fotografías de la naturaleza, los animalitos salvajes. Y sí, pues me daba un giro por África, bueno, imaginariamente, ¿no? Mirando los Claro que sí. animalitos. Y también el libro que había de Ecuador, ¿no? Que siempre había la posibilidad de conocer por fotografías las ciudades, incluso países de Europa. Y bueno, pues siempre, ¿no? Esa inquietud y el dibujo y siempre esa curiosidad de saber experimentar
algunas cosas que en la escuelita nos enseñaban, pues sabíamos estar ahí practicando. Mira, y de niña, ¿qué materia te gustaba más? ¿Qué Disfrutaba asignatura? mucho de las ciencias naturales. Sí, disfrutaba muchísimo de las ciencias naturales. Me encantaban las láminas, esas que comprabas en la papelería y tenías que recortar y pegar en los cuadernos, según los temas de que te daba la maestra, las plantas, los animales, los ríos. Los alimentos, me encantaba esa actividad, porque eran láminas a todo color y era bonito recortarlas y pegarlas y tener un cuaderno con toda esa variedad de colores o pintar. Recuerdo que me encantaba mucho pintar. Tenía una fascinación por unos marcadores miniatura que recuerdo que en esa época de mi infancia fueron un boom cuando salieron esos marcadores, porque había un marcador que era el marcador mágico y este marcador borraba cosas o algo así, era el marcador mágico, así se llamaba. Y era al que más le cuidaba, ¿no? Porque obviamente era mágico y eso no se podía perder ni dañar. Peor desaparecer, ¿no? Y recuerdo que a peor desaparecer y me encantaba pintar, llenar de colores las hojas, me encantaba que me dibujen cosas para yo pintarlas y no me importaba si era el mismo dibujo porque me encantaba pintarla siempre, 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 siempre. Fue muy bonito, de verdad, esas actividades que de niño nunca me aburrieron. Así es. Siempre fueron lindas, fueron así, no tengo otra cosa más que decirte, o sea, no hay palabras para recordar la infancia porque fueron momentos bastante felices. Sí, así es, Nati. Nosotros también nos viene a la memoria muchas vivencias en la escuela. ¿Cómo es que nosotros hacíamos lo posible por adquirir algunas cosas que salían, ¿no? En promoción, y uno soñaba en tener, al menos cuando salió el álbum de Messenger, pues todos los compañeritos pues se dieron por buscar los cromos, por cambiar entre los compañeros, y pues así fue, ¿no? Nuestra vivencia siempre con cositas que llegaban, ¿no? A su tiempo, los cromos, las láminas, los juguetes de Navidad. Y pues algunos obsequios que nos daban, ¿no? Por nuestro cumpleaños, por las fiestas de cumpleaños, pero fue una bonita vivencia también como niño, ¿no? Eso sí, totalmente fuera de la tecnología, ¿no? Porque nosotros fuimos de esa generación, 80-90, repito, ¿no? De esa generación que pues al lado de nosotros nunca tuvimos un Nintendo, un Play, mucho menos una tablet para estar descargando aplicaciones de juegos, ¿no? Nuestros juegos siempre fueron activos y que nos permitían pues socializar con nuestros amigos, establecer un lazo afectivo, ¿no? Entre amigos, compañeros, y pues fue una bonita niñez, ¿no? Y como dices tú, siempre ahí incentivados con los nuevos juegos que salían, los juegos tradicionales que hoy les llaman, ¿no? Las quemadas, las escondidas, juguemos al. Había un juego que se llamaba El Hombre Negro, también jugábamos a las monjitas carmelitas, San Bendito, me parece, sí, era ese juego. Y mira, y así pasábamos tarde y noche nosotros jugando y divirtiéndonos y esperando que pues sea otro día más para volvernos a reencontrar con los amigos y seguir disfrutando, ¿no? Esa bonita niñez en compañía de todos los del barrio. Ahí jugando en la Sí, calle. en la calle, exactamente. Y es por eso que te mencionaba en uno de los comentarios que te hice al principio, que la ciudad tiene que volverse un sitio seguro en todos los sentidos para los niños, porque son los espacios públicos los que generan comunidad.
y los niños son los principales actores del tejido comunitario. Y es por eso que es necesario tener espacios públicos como parques, como plazas, plazoletas, veredas, en buen estado, con buena seguridad, buen alumbrado público, que todo aquello brinde bienestar para todos en general, ¿no? Pero que especialmente ayude a los niños a desarrollar sus destrezas motrices, los parques que tengan muchos más árboles, muchos más juegos, porque de esa manera los niños se integran desde sus actividades físicas, se integran a la sociedad desde el juego, desde el explorar, desde la aventura. Una ciudad siempre tiene que brindar estas posibilidades de que los niños vayan creciendo y vayan aprendiendo a través del juego. Entonces, para nosotros la calle o el patio era el mejor lugar, ¿no? Para jugar, para divertirnos. Sí, mucho más cuando teníamos a la mano un ladrillo para hacer, ¿no? Los juegos que también nosotros aprovechamos del espacio, exacto, como la rayuela, el triqui-traca. O un carbón. También varios juegos que nos permitían hacer de ese espacio, ¿no? Incluso dibujar. Teníamos la posibilidad de hacer un mini mural ahí en el patio con el ladrillo y, pues, bueno, siempre nosotros manipulando, ¿no?, materiales que teníamos a la mano y nos sentíamos muy bien porque de otra manera ese espacio lo sentíamos como nuestro, ¿no? Y bueno, pues mucho más cuando invitábamos a nuestros amigos a jugar. Así es, Diego. Muy buenos recuerdos. Así es, Nati. Y pues nosotros estamos en vivo y en directo, amigos. Estamos haciendo un recuento, recordando la niñez, ¿no? Pues que fue pues una etapa muy bonita para nosotros y la queremos compartir con cuentos, con vivencias y pues con anécdotas también, ¿no?, que nosotros pasamos como niños y pues que nos quedan, ¿no?, para nosotros poderlas compartir con nuestros hijos y pues sacarles una sonrisa a nuestros hijos al momento de contarles cositas, ¿no?, que nos pasó a nosotros cuando fuimos niños. ¿Alguna anécdota, Nati, que hayas pasado en tu niñez, ya para a lo mejor ir concluyendo o terminando el programa, si es que a lo mejor, bueno, tenemos un poquito más de tiempo para poder, bueno, compartir? Sí, bueno, aparte del cuentito que les compartí, también para esta noche seleccioné una lectura que ya la he realizado en algunos otros espacios, pero que seguramente para el público adulto que nos está acompañando en este programa, pensaría que pues también puede ser de su agrado y me gustaría compartirla. Entonces, no sé, Diego, coméntame si hay tiempo todavía. Por supuesto, para poder, Nati, leer el siguiente texto. Por supuesto, el espacio es tuyo. Somos todo oídos. Muchas gracias. Bueno, la lectura que voy a compartirles pertenece al libro que se titula Biblioteca Bizarra, que es un libro que ha sido escrito por Eduardo Halfón. Eduardo Halfón es un escritor guatemalteco que nació en 1971 en la ciudad de Guatemala. Ha publicado varios libros, varios trabajos literarios y es un reconocido escritor de Latinoamérica. Así que él, en este libro tan bonito de Biblioteca Bizarra, tiene un texto que pertenece al capítulo que se llama La memoria infantil. Y dice lo siguiente: sin proponérmelo, casi sin darme cuenta, vuelvo una y otra vez a las narrativas de mi infancia.
a mis historias infantiles, como si al escribirlas quisiera también recuperar algo o recordar algo, o simplemente regresar a ese espacio tan blanco del cual fui desterrado. Toda infancia tiene sus puertas de salida. En toda infancia hay momentos, a veces magnánimos, a veces prolijos, a veces breves y volátiles, que son como pórticos hacia la grandeza del futuro. Los atravesamos con pasos inocentes, llenos de ímpetu y curiosidad. Entonces lograr comprender, por supuesto, que esos precarios pasos son irrevocables, que ya no hay marcha atrás. A veces pienso que por eso escribo, para intentar regresar a la ilusoria y frágil pureza de mi niñez, en la Guatemala de los turbulentos años 70. Para meter el plumón en la tinta de mi memoria infantil hasta encontrar allí los momentos que fueron mis puertas de salida. Para volver sobre mis pasos de niño y caminar nuevamente en aquellos pórticos. Y quizás así, ahora, en un puñado de páginas y a través del prisma nebuloso de la memoria y la ficción, recuperar destellos de un paraíso perdido. Muchísimas gracias, Nati. Muy atento lo que acabas de compartir con nosotros, con el público, con mi persona, esta lectura. Qué bonito. Aprovechando la ocasión del Día del Niño, traer todo esto y poderlo compartir a todos los amigos de nuestra querida ciudad de Cayambe. Bueno, Nati, ¿algo más que nos quieras compartir? O, bueno, para cerrar con broche de oro tu participación en esta noche, ¿no?, en Biblioteca Nocturna, ¿algo más a lo mejor que quieras compartir? O palabras finales, si es que ya pues nos estamos encaminando a lo mejor a finalizar el programa de esta noche. Pues sí, Diego, pues muy feliz y contenta de haber participado nuevamente en este lindo espacio de Ego TV. Y pues nada, estas fueron las dos lecturas que tuve para compartir con mucho cariño para las personas que se conectaron en esta nueva transmisión. Son dos lecturas muy muy especiales, bastante sentidas, desde ese panorama de la niñez, de esa niñez que se fue y no va a volver, de esa niñez que todavía tenemos presente por nuestros pequeñitos en casa y que es importante cuidar, abrazar, consentir, educar desde los afectos, desde el amor, desde el respeto. Somos una sociedad que necesita mucho amor, mucha comprensión, mucho respeto, y necesitamos procurar mucho cuidado para nuestros niños. Nuestros niños necesitan mucho amor, mucho, mucho, mucho amor. Y la lectura es este vínculo que fortalece los vínculos familiares. No dejen de leerles a sus niños, son épocas en las que la lectura se vuelve esa herramienta, esa medicina para curar dolencias, malestares, para ayudar mucho a nuestros niños. No dejen de leerles cuentos, no dejen de compartir canciones, adivinanzas, juegos, trabalenguas, anécdotas de su infancia, así como lo hicimos Diego y yo.
sigan transmitiendo amor en las palabras. Y es eso, Diego. Con esto me despido y te agradezco muchísimo por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Nati, por nuevamente darnos ese tiempito para que, pues, mediante este medio de comunicación nos podamos dirigir a toda la ciudadanía cayambeña. Al mismo tiempo quiero enviar un saludo muy, muy grande y efusivo a los niños, ¿no? A los niños que el día de ayer estuvieron, tuvieron su gran día. Pero pues también quiero enviarles un saludo el día de hoy. Quiero enviar un saludo muy especial a Fernandito Salgado, mi hijo, a Patti, a Juan Diego, a Sebastián y a todos los niños, ¿no? Que al momento, cuando escuchen este programita, se sientan muy contentos porque pues nosotros siempre volvemos a ser niños cuando estamos en compañía de los niños que nos dan esa alegría y esa energía y esa motivación para seguir adelante, para seguir viviendo, ¿no? Y pues verles crecer y lleguen a ser unos jóvenes, unas personas de bien. Muchísimas gracias, Nati, que tengas una bonita noche y pues la próxima semana estaremos nuevamente encontrándonos en este espacio cultural, mi biblioteca nocturna, en compañía de Ego TV. Muy buenas noches, Nati, y hasta pronto. Muchos abrazos. Chao, chao. Bueno, amigos, así cerramos esta transmisión en vivo con el programa cultural Mi Biblioteca Nocturna, que todos los días martes a partir de las 20 horas estamos transmitiendo en vivo y en directo gracias a la fanpage de Ego TV. Quiero también agradecer nuevamente a Nati Lalangui, quien pues siempre ha aceptado la invitación para poder participar en este espacio que es de todos y todas las personas que pues quieren transmitir a la ciudadanía cayambeña ese arte, esa cultura que pues gracias a estos medios de comunicación lo podemos hacer. De mi parte, quien estuvo aquí en los micrófonos, Diego Salgado, queremos desearle a todos los amigos, seguidores, una bonita noche y pues la próxima semana estaremos nuevamente aquí. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Hasta pronto.